La Corte Constitucional será escenario de una nueva audiencia para discutir la demanda que existe contra el marco jurídico para la paz que fue interpuesta por el ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín. En pocos minutos comenzará la segunda audiencia pública en la Corte Constitucional, en la que magistrados de ese alto tribunal buscan tener elementos de juicio frente al marco jurídico para la paz. Esto luego de una demanda presentada por el ex viceministro de Defensa del gobierno Álvaro Uribe, Rafael Guarín, en la que considera inconstitucional la eventual participación en política de miembros de las FARC. El demandante cuestiona el tercer artículo del Acto Legislativo 01 de 2012. Para Rafael Guarín, el artículo va en contra de 8 artículos de la Constitución Política, en especial de delitos graves que atentan contra los derechos humanos y no tengan castigo para sus responsables y puedan hacer política. A la audiencia están citados los ministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el procurador general Alejandro Ordóñez y el fiscal general Eduardo Montealegre Linet. El ejército capturó en zona rural de Neiva, alias El Mago, un guerrillero de las FARC quien fuera miembro del anillo de seguridad de Alfonso Cano. Se trata de José Guillermo Burgos Sepúlveda, alias El Mago, quien fue capturado por la novena brigada en el marco de las operaciones ofensivas para desvertebrar las redes de apoyo al terrorismo de las FARC con presencia en el Huila. Este sujeto es de una trayectoria importante, aproximadamente unos 23 años delinquiendo en las FARC. Hizo parte como guerrillero raso del Frente Sexto de la FARC. En este momento él se desempeñaba como miliciano bolivariano. En el año 2006 este sujeto hizo parte de la seguridad del terrorista Alfonso Cano. El operativo para hacer efectiva la orden judicial por el delito de rebelión se llevó a cabo en la vereda Pradera, jurisdicción del municipio de Neiva, en límites con el departamento del Tolima. Tenía una importancia especial porque se desempeñaba como jefe de esas milicias, de esas redes de apoyo al terrorismo que delinquen en ese sector en límites con el departamento del Tolima. Vuelvo y repito nuevamente, entre la vereda Pradera y Aipecito del municipio de Neiva. Con la captura del sujeto se contrarrestan acciones como la reorganización política del Frente 66, las acciones de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, el boleteo y las intimidaciones a la población civil. En el mundo se registran nuevos ataques en la ciudad de Donetsk, bastión de los rebeldes prorrusos, que aseguran que intensificarán sus ofensivas militares hasta lograr el control de esta región. En las próximas horas se espera la salida masiva de cientos de civiles que están en medio de los enfrentamientos bélicos. Las tropas ucranianas iniciaron operaciones para recobrar el control en la ciudad de Donetsk. Esta región está siendo sobrevolada por aviones de caza y los residentes han escuchado varias explosiones y disparos. Se presume que en las próximas horas decenas de ciudadanos abandonen la ciudad para proteger sus vidas. A todos los separatistas que aún permanecen en la ciudad de Donetsk les espera el mismo final, a menos que entreguen las armas. Todos morirán. Alexander Borodai, el primer ministro de la República Popular de Donetsk, informó la muerte de 100 personas en los enfrentamientos en el aeropuerto y otros 50 en otras operaciones militares en diferentes lugares de la ciudad. Vamos a defender nuestra ciudad hasta el final, pero nosotros no estamos disparando morteros contra la gente pacífica. Ayer un montón de civiles sufrieron las consecuencias de los enfrentamientos. Luego del resultado trágico de estos enfrentamientos, el ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavrov, reiteró su llamado a dar fin a la violencia que vive Ucrania.